El Flamengo es uno de los clubes con más fanáticos en el mundo y es una de las instituciones con más poderío económico en todo el continente sudamericano. Sin embargo, pese a ser un gigante del fútbol brasileño, el Mengao se ha caracterizado históricamente por no tener un estadio propio en el cual disputar sus compromisos de local, viéndose obligado a ocupar otros estadios como el Maracaná. Precisamente para solucionar ese problema, el equipo brasileño anunció que destinará 330 millones de dólares para el levantamiento de un nuevo estadio, siendo el recinto más caro de Sudamérica, donde se espera que gracias al nuevo recinto, el Flamengo aumente los ingresos del club. La construcción de este nuevo estadio marcará un hito significativo en la historia del Flamengo, consolidando su posición como uno de los clubes de fútbol más importantes de América Latina. El proyecto ya fue presentado ante los socios y se espera que en los próximos meses se inicie la construcción de su nueva cancha. El Flamengo es el club de fútbol más popular de Brasil, el equipo ha jugado intermitentemente en el famoso Maracaná desde que se inauguró en 1950. Desde hace algún tiempo, el Flamengo había estado considerando mudarse del Maracaná. Ya a principios del siglo XX se hicieron planes para ampliar las antiguas instalaciones del club, pero no se llevaron a cabo. Las ideas posteriores incluyeron la construcción de un nuevo estadio o mudarse a cualquiera de los estadios existentes de la ciudad, aunque estos planes fueron cancelados. El Maracaná es uno de los estadios más famosos del mundo y jugar allí sin duda añade prestigio. Sin embargo, el Flamengo no es propietario absoluto del estadio y debe compartirlo con otros usuarios. Además, jugar en el Maracaná no ofrece las mismas oportunidades comerciales que una instalación moderna propia. Aunque el estadio se sometió a una importante mejora antes de la Copa del Mundo de 2014, todavía sigue teniendo un diseño algo arcaico para los estándares actuales. En una reunión con sus socios, el Mengao hizo oficial el ambicioso proyecto para la construcción de su nuevo estadio, que se construirá en un nuevo terreno adquirido recientemente por la entidad. Las primeras imágenes del proyecto fueron creadas por Arena Events Venus, una empresa especializada en la construcción de estadios y arenas. El costo total de la inversión, estimado en más de 300 millones de dólares, incluye la adquisición de terrenos, movimiento de tierras, cimentaciones, construcción de las instalaciones, estacionamiento, además del desarrollo urbano y arquitectura paisajística. El club presentó un plan sólido para financiar la construcción del nuevo estadio, que incluye un acuerdo multimillonario por los derechos del nombre del recinto. De esta forma cerca de 260 millones de dólares serán aportados por una compañía privada, mientras que los 100 restantes serán de las arcas propias y de la venta de los asientos y palcos del nuevo recinto. Esta inversión proporcionará al Flamengo una instalación de última generación que cumple con los estándares modernos, lo que debería aumentar significativamente los ingresos y ayudar a fortalecer la posición del club a nivel internacional. También se espera que el nuevo estadio haga que la zona sea más atractiva y apoye la economía local. Además de los partidos del flamengo, la instalación será adecuada para albergar muchos otros eventos deportivos y culturales de alto nivel, como partidos de la NFL y conciertos de estrellas de la música. De acuerdo con la visión de Arena Events más Venus, se espera que la nueva instalación esté equipada con la última tecnología y características comerciales que le permitirán operar los 365 días del año. La instalación tendrá una serie de opciones premium, que incluyen una gran variedad de áreas de hospitalidad. Entre otras cosas, el estadio contará con una tienda y un museo, bares y restaurantes, y atracciones como la primera pantalla de video circular de América Latina, que estará suspendida bajo el techo así como una plataforma de observación y un camino especial en la azotea, desde el cual los visitantes podrán ver el campo de juego y las gradas. Además, el recinto contará con 1.600 plazas de aparcamiento dentro de las instalaciones. El estadio será específico para el fútbol, con un diseño inspirado en la cultura local y la pasión de los fanáticos del flamengo. El estadio estará dominado por los colores del club, rojo y negro. En la fachada de la tribuna norte se construirá una gran pantalla multimedia, y frente a ella habrá una plaza donde se reunirán los fanáticos que asistan a los eventos. El diseño del nuevo estadio destaca por su altura de 60 metros, superando al Maracaná y a estadios como el Santiago Bernabéu. Esta altura es equivalente a un edificio de 20 pisos, lo que lo convierte en uno de los estadios más altos del país. Para facilitar el flujo de personas, el estadio contará con 27 ascensores, asegurando un acceso rápido y cómodo para todos los fanáticos. En cuanto a la capacidad, se proyecta que la cancha tenga lugar para aproximadamente 80.000 espectadores, superando así al mítico Maracaná. El recinto también contará con 154 palcos y más de 15 áreas VIP, mientras que los vestuarios, además de recibir partidos de fútbol, también estarán pensados para acomodar la plantilla de un equipo de la NFL, que cuenta con 53 jugadores, entre titulares y reservas. La experiencia visual dentro del estadio será igualmente impresionante. Se instalarán 6.200 metros cuadrados de pantallas LED, ofreciendo una vista panorámica de 360 grados, lo que permitirá a los fanáticos sumergirse completamente en la acción de los eventos deportivos. Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la estrategia para crear un ambiente intimidante para los adversarios. Gracias al diseño del nuevo estadio, la hinchada del Mengao, conocida por ser una de las más ruidosas y populosas del planeta, creará un ambiente imponente para los adversarios mediante la cercanía de las gradas con la cancha. Las gradas tendrá un diseño muy parecido a los recintos modernos europeos y estadounidenses, especialmente el diseño del nuevo estadio del Flamengo hace una combinación del estadio del Tottenham y del Spotify Camp Nou. Las tribunas estarán ubicadas a una distancia mínima del campo, lo que reducirá la separación entre jugadores y los fanáticos. Asimismo, los estudios realizados por el club han revelado que la acústica de la Tribuna Norte, diseñada especialmente para la hinchada del Flamengo, será capaz de generar un nivel de presión sonoro único en Brasil. El Flamengo ya anunció que serán sus últimos años jugando en el Estadio Maracaná, ya que en los próximos meses iniciará la construcción de su imponente nuevo estadio. Si todo va con normalidad, el Flamengo comenzará la construcción a principios de 2025 que se proyecta que esté terminado por completo en diciembre del 2029. Específicamente se espera que el estadio esté terminado para el 15 de noviembre de 2029, coincidiendo con el aniversario del club, donde promete convertirse en un día histórico para la institución en relación a la posibilidad de poseer su primer estadio. Si bien la dirección no descarta la posibilidad de abrir el estadio antes, enfatizan que es difícil garantizar ese escenario en esta etapa. Flamengo planea comenzar a vender boletos para el partido inaugural el próximo año. Y hasta aquí el video, ¿qué opinan del nuevo estadio del Flamengo? Déjenlo en los comentarios, denle like, síganme en mis redes sociales y suscríbanse para más contenido, ayudarían mucho al canal. Hasta la próxima. Bye.